we are merely one of the peoples upon the face of the earth. We trust, and we wish to be trusted. We ask for good faith from others, from all the peoples of the earth. Children, women, joy, and sorrow have gone into our making. We are all composed of that cosmic essence which sustains us. Mexicans who speak in different tongues, men who speak the same language in different parts of the world. A hand extended in friendship is more than all the nations, and a free man is more than all of them. We will not vanish from the earth as long as we clasp one another's hands. Thank you.
estrellas brillan llenas de contento. Las estrellas brillan llenas de contento. Y luego se paran en el firmamento. This is our city, the Mexico of today, with its many faces, both flesh and stone, where our turbulent, varied, and great past still molds our daily lives. This city, which six centuries ago arose from the waters like Venus from the seafoam, and was born to flourish, to sing, to and to endure. A city which has been destroyed many times and then rebuilt, whose coat of arms combines the eagle, symbol of the sun, with the serpent, which represents Earthman. In this city, youth predominates. A new generation of healthy, noisy, open, and free youngsters moves through the old streets and on the new thoroughfares. The X shape of Mexico seems to symbolize the fertile crossing of many races, which exhibits and sends out vigorous life to the four corners of the earth. Thank you.
La Olimpiada tiene una característica especialísima. Será a la vez la fiesta del músculo y de la cultura. Sus escenarios, además de los campos deportivos, serán los teatros, los museos, la pantalla, el aula. Los atletas morenos se preparan para competir contra los mejores atletas del mundo. Por primera vez, una mujer, Queta Basilio, llevará la antorcha olímpica en su trayecto final para encender el pebetero que preside los Juegos. En México nos enorgullecemos del Museo Nacional de Antropología. Ahí está nuestro pasado, vivo, mirando serenamente al México presente. París, Berlín, Roma, Nueva York, Londres. Cada ciudad tiene un sentido especial para un tiempo especial. ¿Cuál ciudad hablará el lenguaje del mañana? Yo creo que será México, porque México es una mezcla de vieja y nueva sabiduría. De las computadoras y los satélites, México ha conservado sus orígenes de tierra y fuego. Es una ciudad apasionada y apasionante. Espero que vengan y vean por sí mismos. No que vean, esa no es la palabra. Vengan a sentir, tocar, gustar, a vivir la belleza de mi ciudad. No hay nada. Nada que se parezca a mi México. ¡Achones, jefe!
con la novedad que aquí le traigo esta cosa llena de pelos que parece individuo. Me lo encontré en la zona rosa y como se me hizo sospechoso, lo comencé a interrogar a ver desde qué fecha andan estas fachas. Me dice que es de nacionalidad hippie. Como no conozco ese país, yo creo que ha de ser de Jilotepec, pero más bien parece comanche, casi casi chamula. Lo traigo más bien por faltas de ornato a la ciudad. Porque, señor, estamos en vísperas de Olimpiadas. Entonces, ¿qué espectáculo vamos a dar nosotros? Como le dije a él, lo contamine, acompáñeme. En el camino, desde luego, no puso resistencia, lo que quiere decir que en el fondo es bueno. Pero vaya usted a encontrarle el fondo, si no se le ven ni los ojos. Entonces yo le dije, mira, en buena forma, estamos en Olimpiadas, vamos a entrarle, como quien dice, a la proyección mundial, donde van a venir de todas partes del mundo. Entonces, ¿qué van a pensar de nosotros? No, señor, nosotros tenemos que mostrar con dignidad que somos individuos que queremos ser amigos de todo el mundo, que se lleven un bonito recuerdo de nuestro país. Le venía yo platicando así, no muy cerca, porque ya usted se habrá dado que tiene un tufo, ya le dio el golpe. Entonces, al llegar aquí, antes de entrar, sí me dio coraje, jefe. Me trata de cohechar. Me ofrecía estas flores. Eso no es cohecho, señor. Pues entonces es romance, que es peor. ¡A sus órdenes, jefe! Thank you.
se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles. ¡Son mis jefe! Con la novedad que aquí le traigo esta sirvienta criada mucama ugata psicodélica por faltas a la autoridad y por faltas a la salubridad. La encontré en la calle regando basura como si fuera su muladar propio. Como le dije, no sea fodonga, hombre, que no se daste cuenta del momento, que no se daste cuenta de que estamos en vísperas de las Olimpiadas y que van a venir de países importantes, van a venir italianos, van a venir alemanes, van a venir franceses, hasta yucatecos. Y entonces, ¿cuál es nuestro deber? Presentar la fisonomía de la ciudad, que vean que somos limpios, que vean que... porque de la fachada depende el interior. Entonces, ¿qué van a pensar de nosotros? No, señor, que vayan a sus países y digan qué México tan limpio, qué mexicanos tan cristalinos. Porque usted no cree que yo voy a andar así también en las Olimpiadas. No, jefe, ya nos van a dar uniformes nuevos de corte italiano. A ver si nos dan también espagueti para que nos fortalezcan. También yo quisiera ver si nos dieran pistolas. Mire, porque esta ya está muy oxidada, ¿verdad? Ay, 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 está refría. ¿Es que no trae usted funda? Lo que no traigo son calzones, jefe. ¡A sus órdenes, jefe! Thank you.
Thank you.
¡A sones, jefe! Con la novedad, jefe, de que aquí le traigo a esta pareja. El señor es chofer de un taxi y la señorita procedente de Dallas, Texas, no habla español y estaban en una discusión porque el señor le cobraba más de lo debido a la visitante. Como yo le dije, y a usted le consta, vamos así a comenzar nosotros antes de que lleguen las Olimpiadas a abusar de la gente. ¿Es correcto? Así queremos nosotros proyectarnos, ustedes como choferes, que son como quien dicen guías de los visitantes. Así vamos a abusar y de una señorita y de una dama. ¿Qué no queremos que nos recuerden con cariño? ¿Qué quiere usted que en otros países los recuerden a usted en mala forma y en otros idiomas? Es muy fuerte, es muy fuerte. No, señor. Vamos a ser gentleman y que sepan que nosotros somos gente servicial, que queremos ser amigos de todos y servir a todos. Que no se sientan extraños en nuestro país. Que ella vaya, por ejemplo, a Estados Unidos y diga, the Mexican drivers son very cute. The Mexican drivers son very gentleman. Eso tenemos que hacer nosotros. Por lo pronto, aquí lo dejo para que lo amoneste, ¿verdad? Y me llevo a la señorita para tener un poquito cuidado y enseñarle un poquito lo que es México. I would like to show you the Mexico City around Mexico, the cathedral and something else, if you don't mind. ¿Eh? Con permiso, ahí se lo dejo a este y me llevo aquí a la señorita que es de Dallas. Come in. 777. Al son del jefe. México será sede de los Juegos de la Olimpiada 1968. Atletas del mundo entero llegarán a nuestro valle, una ciudad moderna en que se conjugan las más distintas culturas, muestras arquitectónicas, construcciones milenarias y palacios coloniales junto a torres y edificios estilizados. México, que ha sido durante 7 siglos capital de un imperio, un virreinato y una república. México. Ciudad de la primavera que el barón de Humboldt calificó como la ciudad de los palacios, será para los atletas y visitantes que lleguen a los Juegos Olímpicos un escenario lleno de sorpresas. Nación, obras que después de servir de escenario para las distintas competencias atléticas, dentro del marco olímpico, tendrán una función social de permanencia al servicio del pueblo. Todos los puntos de la ciudad quedarán unidos por vías anchas y rápidas a los lugares en que habrán de celebrarse las diferentes competencias. Pocos minutos bastarán para llegar de uno a otro con seguridad y comodidad. De manera objetiva se comprueba que las piscinas, los campos deportivos, tanto en la Magdalena Michuca como en Zacatenco y en la ciudad universitaria y en diversas zonas deportivas de toda la ciudad, se han aprovechado para la mayor eficacia de la organización de los Juegos Olímpicos. Todo esto es nuestro. Servirá a México. Será patrimonio de las juventudes mexicanas. Lo que se adquirió en compromiso es inversión para el porvenir. Planificación que no es decorativa, sino de un auténtico sentido social.
todas las construcciones que se realizan, como la ampliación del estadio de la ciudad universitaria, tienen un propósito ulterior de beneficio para el mexicano. Es sencillo comprender que cada obra dará importancia y embellecimiento a nuestra ciudad. En el sur de la ciudad, en el Pedregal, lava y tradición de panorama maravilloso, será construida la Villa Olimpia, cuyos trabajos se han iniciado y cuya concepción ha de brillar la inspiración arquitectónica mexicana y que servirá más tarde para viviendas que habitarán familias mexicanas. Y será aquí, cuando la Olimpiada de 1968 termine, donde nuevas zonas serán habitadas por sectores del pueblo, que de esta manera se beneficia con los trabajos emprendidos. Así las obras ya existentes como la ciudad universitaria, el Estadio Azteca, las zonas residenciales del Pedregal de San Ángel, al sur de la ciudad, y Xochimilco, unidos a toda la ciudad por el anillo periférico, cuyo cuarto tramo está en construcción, serán un atractivo mayor para el turismo. Las obras se efectuarán en el canal de Cuemanco, en Xochimilco. Todos los deportes olímpicos tendrán lugares adecuados como en otras olimpiadas anteriores. Y para aquellos deportes en que se juzga que los asistentes concurrirán en menor número de los que asisten a los estadios, se construirán y adaptarán recintos especiales, dotados unas que en los momentos requeridos podrán instalarse en uno u otro de los lugares seleccionados. Para ello, se utilizarán instalaciones desmontables de corto gasto, lo que evita la edificación de costosas construcciones. En tanto las construcciones se planean o se realizan, y mientras los proyectos cobran forma, la juventud de México se ejercita y se entrena en la práctica deportiva. En la Ciudad de México, en todos los rincones del país, en las canchas provisionales y los campos de entrenamiento, el ejercicio es cotidiano. Todas las pruebas tienen su manifestación. Las horas de esparcimiento son absorbidas por el deporte que se practica en más de 10.000 lugares de la República. Existen más de 1.000 canchas de voleibol, 870 de básquetbol, 610 de béisbol, 850 de fútbol, 1.500 piscinas y recintos en que los frontones, gimnasios y canchas de juegos distintos señalan el ansia de superación deportiva de un pueblo. Los jóvenes mexicanos se preparan con vocación y conciencia olímpica para los Juegos de 1968. Por doquier es posible ver jóvenes que practican y que entrenan para adquirir preparación física y salud, y al mismo tiempo que mejoran su condición humana, crean un hábito higiénico y una conciencia deportiva. A pocos kilómetros de la ciudad, por excelentes carreteras, se encuentra Oaxtepec, sitio de recreo y de descanso, que será sede del evento hípico de los tres días, y utilizando como albergue de atletas y visitantes. Mientras ese día llega, sus instalaciones deportivas son utilizadas para entrenamiento, para recreo y práctica de los mexicanos.
Los hoteleros están preparándose en sus instalaciones y en su personal para ofrecer el confort y la atención indispensables a los millares de visitantes. Los hoteles cuentan con estancias, bares y servicios de información. En algunos restaurantes se presentan variedades folclóricas con los más famosos intérpretes de nuestra música vernácula. Se presentan intérpretes de la música moderna. El sentido innato de la hospitalidad que tiene el pueblo mexicano hará las jornadas olímpicas inolvidables. Los visitantes podrán aplaudir como todo el mundo lo ha hecho al famoso ballet folclórico de México. Se prepara a cumplir. Y saldrá avante acontecimiento de proyecciones internacionales, en que han de vibrar el esfuerzo deportivo y el folclor nuestro, y dará a los Juegos Olímpicos originalidad y la fuerza de una expresión, espíritu olímpico, que ha de ser conocida y practicada por todos los mexicanos. Órdenes, jefe. Entre. Con la novedad, jefe, de que aquí le traigo ese par de rijosos por falsa la autoridad y falsa la moral y falsa todo. Estaban en el estadio Azteca y entonces estaba el partido y este individuo alegaba que era outside y este que era penalti. Muy bien, pero llegaron a las manos, llego yo para imponer el orden y me avientan un vaso de cerveza que no olía a cerveza, mi jefe. Porque eso pasa en los juegos que dice uno, pues hombre, son locales. ¿Qué va a pasar en las Olimpiadas? ¿Vamos a dar ese espectáculo? ¿Qué no tenemos en cuenta que la patria está primero? ¿Que la educación está primero? ¿Qué van a decir por allá, que somos unos salvajes? ¿Eso quieren? ¿Se lo sabe yo recriminando como autoridad preventiva? ¿Usted lo sabe, chaparro? Chaparros como abundan y hay grandotes como estorban. Eso es lo que deben saber. Que es antes que nada que tenemos que demostrar nuestra educación. ¿No es cierto? Así me gusta que comprenda las cosas. No sea tontito. Estoy hablando de buena voluntad. ¿Me está entendiendo? ¿Me oye? Diga lo que piensa por dentro. Usted cree que ni me hace tonto si sé lo que está pensando. Entonces, señor delegado, yo decía que los amonestara a usted y les pusiera una multa para que aprendan que debemos de dar el ejemplo. ¿Qué es eso? Y yo todavía este individuo se llama robado, que yo le quité dinero. ¿Cuándo le quité dinero? Lo que pasa es que el señor se echó la mano atrás como queriendo sacar pistola y traigo un bulto porque yo lo vi. Entonces me voy sobre el bulto y luego no era pistola. ¿Para qué lo voy a desdecir? No era pistola, pero era dinero. Entonces yo dije, ¿con qué dinerito para comprar pistolas, no? Y se lo decomisé. ¡Sones, jefe!